Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 13. En este día queremos estudiar la enseñanza de Jesús, esa enseñanza del Sermón del Monte. Hemos hablado en alguna ocasión sobre las bienaventuranzas. Hoy continuaremos con una de las enseñanzas más conocidas de este precioso sermón. Vosotros sois la sal de la tierra. Para comprender a qué se refiere Jesús cuando les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, tenemos que analizar esta declaración desde dos puntos de vista: el espiritual y el terrenal o material. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Para poder comprender el enfoque espiritual de lo que significa ser la sal de la tierra, tenemos que hablar primeramente de los pactos. En los tiempos bíblicos, para ratificar los pactos, se utilizaba la sal. Un pacto de sal significaba que no podía ser quebrantado. Números capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. En 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, hay otra referencia. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Tenemos que saber que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo basado en la sangre de los corderos que eran santificados. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Para recordar que ese pacto hecho por Dios con su pueblo era inquebrantable, se usaba siempre la sal en todos los sacrificios. Si quieres más información, Levítico capítulo 2, verso 13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Podemos ver que Dios, para realizar un pacto espiritual y eterno, utiliza algo terrenal. Algo que podría ser considerado insignificante. Pero lo creas o no, tú le quitas a una ensalada o a un plato de comida la sal, no tiene sabor. Falta algo. En el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús vino a hacer un nuevo pacto. No solamente con su pueblo, sino con todos aquellos que creyeren en él. Un nuevo pacto por medio de su sangre derramada en la cruz. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora Dios, para poder establecer ese nuevo pacto espiritual eterno hecho por la sangre de Jesús, utiliza algo que podría ser considerado insignificante: nuestra vida. Nosotros, como sal de la tierra, somos usados por Dios para establecer ese nuevo pacto con aquellas personas a las que les prediquemos el Evangelio. Aquellas personas a las que les hablemos del nuevo pacto, es decir, de la salvación por medio de la fe en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 4, 5 y 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este es el enfoque espiritual a qué significa ser la sal de la tierra. Ahora vamos con el enfoque terrenal, el enfoque material. En la actualidad, muchas personas anhelan con buen corazón y con buenas intenciones transformar su ciudad, su país, la sociedad donde viven. Piensan que la única forma de poder hacerlo es llegar a ser algo, es decir, llegar a ser profesionales, llegar a ser maestros, llegar a ser alcaldes, llegar a ser pastores, etc. En los versículos que hemos leído, Jesús nos enseña algo importante. Los cristianos podemos marcar la diferencia en nuestra familia.
Los cristianos como tú y como yo podemos marcar la diferencia en nuestra sociedad, en nuestro país, no por lo que podemos llegar a ser, sino por lo que ya somos. ¿Y qué somos? La sal de la tierra. Entonces podemos decir que la sal significa personas que preservan. Es decir, ser sal nos habla de preservar de la corrupción. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». La sal en los tiempos antiguos era el preservante más común para los alimentos. La sal no permite que la carne se corrompa. Hoy en día la sal se emplea mucho con los pescados y con todo tipo de alimentos. En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual pareciera que todo es relativo, dependiendo de lo que las personas opinen o crean. Pero nosotros, los que creemos en Jesús como sal en este mundo, debemos llamar bueno a lo bueno, es decir, lo que agrada a Dios, y llamar malo a lo malo, es decir, llamar pecado a lo que es pecado, a lo que no es agradable ni aprobado por nuestro Dios. No podemos dejarnos llevar por la relatividad de la sociedad, porque la sociedad, siendo sinceros, da pena un poquito, ¿verdad? Muchas veces, por ser agradables con las personas, se nos olvida que tenemos que ser sal y nos comportamos como el azúcar de este mundo, ¿verdad? Aprobando o quedándonos callados ante aquello que sabemos que no está bien, ante aquellas cosas que sabemos que no agradan a Dios y nos callamos ante eso. En vez de ser sal, somos azúcar. Azúcar moreno. Hay un grupo muy conocido, o había un grupo muy conocido español de flamenco, dos hermanas. Escuché una canción y dije, nunca más. Pero oye, si te gustan las azúcar moreno, oye, adelante. Cada uno pues con sus gustos y estilos musicales. A mí, por lo menos, cómo cantaban no me gusta. No digo que el flamenco no me guste, digo que cómo cantaban y el estilo que presentaban ellas pues no me gustaba. Volviendo al tema. Estamos donde la sal, ¿no? Al final acabamos hablando de azúcar y de grupos musicales. La palabra de Dios nos declara que aún nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, no con azúcar, y menos con azúcar moreno, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como podemos ver, no se trata de ser ofensivos, pero sí tenemos que tener y tenemos que saber cómo responder a cada uno. Ser sal nos habla de ser influencia. Influencia para transformar este mundo. Te invito a que leas Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Estas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte nos permiten comprender lo que significa ser sal en este mundo. Es decir, nos enseñan cómo podemos ser verdaderamente una influencia que impacte, que transforme a la sociedad. Hace unos años, en uno de los retiros de jóvenes, Retiro David, tratamos estos temas. Jóvenes que influyen en la sociedad. Influenciados o de influencia. Porque son dos palabras que suenan igual, pertenecen a la misma familia, pero el significado es diferente. ¿Eres una persona influenciada o eres de influencia? Yo quiero ser una influencia que impacte, que transforme la sociedad en que vivimos, ya que la sal, aunque sea en una pequeña cantidad, marca la diferencia en donde es aplicada. Por ejemplo, yo aquí tengo un té rojo. Si en vez de echarle un poquito de azúcar le echo sal, ¡puf!, me cargo el té. La sal, aunque sea pequeña, marca la diferencia. Y verdaderamente esta forma de vida de la cual nos habla Jesús es contra naturaleza, es anticultural. Es todo lo contrario a lo que el mundo está viviendo. Lo normal en nuestra sociedad es amar a los que nos aman, tratar bien a los que nos tratan bien, ayudar a los que nos han ayudado antes. Pero Jesús nos pregunta, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? Versículo 26, Mateo capítulo 5. Vamos a ver algunas de las reacciones que podemos encontrar en las relaciones con nuestros prójimos. Reacciones humanas. Hacer bien al que me hace bien. Reacciones animales. Hacer mal al que me hace mal. Reacciones diabólicas. Hacer mal al que me hace bien. ¿Por qué te menciono reacciones animales? Porque si tú a un perro le coges de la cola por detrás, el perro te va a intentar morder. Estás haciendo mal, ¿y qué hace el animal? Pues hace mal, te muerde. Pero más que nada porque se está defendiendo. La reacción diabólica es la que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Hacer mal al que me hace bien. Pero luego llegan las reacciones divinas, las reacciones de lo alto. Hacer bien aún al que me hace mal. Esa reacción divina, esa forma de vivir, mostrando el amor, el perdón de Dios, es lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios. Es lo que marca la diferencia entre ser uno más en la sociedad o ser la sal de este mundo. Para poder ser sal en este mundo, para poder ser verdaderamente una influencia transformadora, tenemos que tener bien claro en nuestra vida qué espíritu somos. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Otra vez los samaritanos, ¿eh? Recuerda que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vaya petición de Jacobo y de Juan. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es que Jacobo y Juan, vaya mentalidad que tenían. Y ya le habían enseñado a odiar a los samaritanos. En su cultura, en sus tradiciones, ya de pequeño, a Jacobo y a Juan yo me imagino que le enseñaron a odiar a los samaritanos. Como está pasando hoy en Cataluña, como pasa incluso en el País Vasco, que se les enseña a odiar a los españoles. Siendo sinceros, en Cataluña se les enseña a que hay que separarse sí o sí de España como sea. Incluso se les enseña a maltratar a la Guardia Civil. Esto pasa también en el País Vasco, esto pasa también en otros países. Hablaba con un hermano hace unas semanas, porque sus hijos iban a un colegio en el País Vasco y ya les estaban enseñando a insultar a la policía, a la Guardia Civil. Qué triste, ¿verdad? Que te enseñen o que enseñen a tus hijos a odiar a la autoridad. Ya en los colegios ya se está enseñando a que los hijos pueden cambiar de sexo. No colegios, en las guarderías. A los más pequeños, porque saben que ya los adultos, a los adolescentes, pues es más difícil convencerles, porque ya se han formado, ¿sabes? Ya tienen ya su entendimiento se ha abierto. No, ahora van a los más pequeños, que su entendimiento se está formando. Qué triste que encontremos esto en esta sociedad. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vaya palabras de Jesús a Jacobo y a Juan. A estos dos hermanos se le enseñó a odiar a los samaritanos. Yo puedo entender eso. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No para dejarlos morenitos, no para tostarlos un poquito, para matarlos. Vaya mentalidad que tenían Jacobo y Juan contra los samaritanos. Cada uno de nosotros tenemos que saber y tenerlo bien claro en nuestra vida que nuestras acciones pueden salvar o condenar a nuestros prójimos y nuestra manera de vivir como hijos de Dios tiene que estar directamente relacionada al propósito de Dios. Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Él no vino a que nosotros odiemos a los demás. Él nos dijo de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro enemigo, de amar al que nos hace mal.
Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo sal en este mundo? ¿Están mis acciones y mis actitudes en sintonía con el propósito de Dios, que es la de salvar las almas? ¿O queremos hacer un Jacobo y Juan? ¿Quieres, Jesús, que mandemos que descienda a fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué triste es que haya personas y triste que haya hermanos en las iglesias que desean el mal a los demás. A lo mejor ese es tu caso, no lo sé. Pero aquí el Señor nos da una lección. ¿Tú quieres ser la sal de la tierra? Tienes que amar a los demás. Nosotros no somos nadie para condenar. Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Ya se encargará Dios de hacerlo. Tenemos un juez justo, tenemos un Dios justo que hará justicia. Él se encargará. Nosotros tenemos el llamado a salvar almas. El llamado a predicar el evangelio a toda criatura. No a pedir que venga fuego y consuma a una persona. Te vuelvo a hacer la pregunta que te estaba formulando hace unos minutos. ¿Estoy siendo sal en este mundo que cada vez está más perdido? ¿Están mis acciones y mis actitudes en sintonía con ese propósito de Dios, que es la de salvar almas? La respuesta depende de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.